Sí, abrí la ventana del cuarto y se vi la de quedar acá. ¿Qué tú haces? Aquí, papi. Aquí, ¿no? ¿Y yo? ¿Por qué tú no me llamas? Yo sí te llamo, pero tú sabes que no tenía dinero, tú sabes que estoy arrancado. Coño, mijito, oye, te dije, se ve de tu papá. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, chica? Aquí hay más posibilidades de trabajo. Allá no se paga bien, ¿me entiendes? Allá no es economía, allá es pescado y y agua, ahí ni más nada. Aquí hay más desenvolvimiento. Buscando también desenvolvimiento para poder ayudar a mi familia, principalmente a mis hijos, a mi mamá. Porque en la isla eso es por gusto. Lo que yo estoy cobrando ahora mismo aquí, cuidando a la señora que estoy haciendo, es el doble lo que yo... de lo que yo cobraba allá. A Leonardo venir para acá y el Leonardo más o menos acomodarse, que era lo fundamental. Yo cogí y me quedé aquí ya. Ya vamos, ya para 6 años ya de estar aquí ya. Yo no entiendo mucho de eso, pero esto es un poco complicado. ¿Me entiendes? Porque esto yo sé que lo único que te puedo decir es que tú eras el papá de mi hermana y creo que su fruto es que lo convive, no sé, algo de eso. Hay que estarlo conviviendo, no sé qué más. Ya, algunas historias. Aquí han venido gente de vivienda a decir, tienen que irse mañana. Y yo decirle, ¿usted tiene problemas? ¿Usted de dónde usted? Ah, váyase aquí. Y los mismos vecinos de abajo. Han querido esto, han tratado de sacar a mi hermana de aquí, ¿me entiendes? Han tratado de sacar a mi hermana. Son hasta racistas. Porque decían, no, los negros estos. No, que si estos negros son marihuaneros, que si estos negros son traficantes, que sí. Como en 2 o 3 ocasiones llamaron la policía. Y ya, después que se decidió que por la misma vivienda se decidió, los inspectores vinieron que no podía haber tanque aquí arriba. Y ya los problemas ya se acabaron. Porque realmente los problemas más venían por ellos, porque ellos decían que esto no podían vivir aquí, porque si... Esto era un subfruto, es un subfruto, pero era de su papá. Y tuvieron que desinstalar el tanque y bajar. Al final el edificio este tiene un tanque principal. Aquí nadie tiene por qué tener tanque aquí arriba. Todos los tanques aquí es fantasma. Porque el tanque del edificio es así. Entonces quieren mandar y entran aquí como si no respetan. Realmente mi sobrina no tiene la propiedad en la mano porque no tengo dinero. Porque vivienda. No, y vino el COVID. Porque en vivienda le pidieron plata. ¿Cómo se llama? Para acelerar el proceso. No es que se iba a falsificar nada. ¿Me entiendes? Pero para acelerar, mientras ahora tiene que esperar 6 meses, 5 meses, todas las babas que le van. Pero si ya hubiera tenido 150 o $200, ya el título de propiedad estuviera. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes cómo trabajan esto? Que la corrupción nunca se va a acabar. Yo vivía con mi mamá. Hice en el patio de mi mamá, porque mi mamá tiene una finca, hice una casita. Por problema X ya, busqué la manera de que una vecina de al lado tiene una finca grandísima y esa tierra no la explotaba. ¿Qué hizo? Me cedió un pedacito. Cuando nada más el Estado vio que yo empecé a levantar ahí mi casa, eso fue multa de 250 pesos, multa de 500, multa de 700, multa de 200. Ya yo voy ya como un promedio como de 4.000 pesos de multa. No me legalizan, no tengo un contador, no tengo un habitable. Yo la hice con mi propia mano. Con mi propia mano la hice. Con mi propia hermano hice de la casa, pero ahí está. Yo esta gente no espero nada. Ya, lo que yo pienso que se va a meter 10 años más sin legalizar y sin... Porque tú vas a vivienda y es una mentira, vas a eso de las tierras es una mentira y vas aquí y todo es mentira. Y no hay firmeza en lo que tú dices, hay que hacerlo, no hay firmeza. Viene otro más abajo y hace lo que te da. Yo me voy
voy para 4 años sin ir a la isla. Y no tengo ni pensado. De allí no extraño ni las mates palmas. Y estamos llevando una vida nada de parecerse a la juventud que yo tuve anteriormente. Y aquí vamos a ver hasta cuándo vamos a estar aquí.